Me fascina la palabra motivación. Tiene mucha fuerza, mucha energía. Y bueno, me gustaría preguntarte qué sensación te da a ti si pudieras tener en tus manos una mezcla de aceites esenciales que se llamara motivación. Yo, la primera vez que lo escuché, enseguida me sentí conectada con él. Y en cuanto lo olí y lo inhalé, supe que era un aceite esencial que yo necesitaba. Porque a veces pues pensamos que queremos hacer muchas cosas, pero nos falta ese pequeño empujoncito para realmente tener como la motivación suficiente para decir, venga, lo hago y me pongo en acción. Pues esta mezcla que hizo Gary Young, que se llama motivación, es esta energía la que te proporciona. Es un aceite que lleva manzanilla romana, picea negra, ylang ylang y lavanda. Tú fíjate que aceites relativamente más sencillos, pero que todos juntos forman una sinergia que lo que te van a hacer es estimular sentimientos de acción y de logro. Ayuda a superar esos sentimientos de miedo, y aumenta como tu habilidad para ir hacia adelante, ¿no? Para ponerte en marcha. Te da como esas ganas de decir, bueno, si realmente quiero conseguir algo, ¿qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me hace tomar acción y decidir que voy a por ello? Bueno, pues te recomiendo que pruebes esta mezcla, motivación, que te va a dar esta energía, esta frecuencia y que creo que te puede ayudar mucho. Lo puedes poner en difusor, lo puedes aplicar, por ejemplo, en tus muñecas. Yo con estos aceites que trabajan a nivel tan profundo, te diría que te dejes guiar por tu intuición. Si tú cierras los ojos y empiezas a inhalar profundamente, vas a sentir dentro de ti dónde necesitas ese aceite. Puede ser mojar tus dedos y aplicarlo en tus orejas, o puede ser en la zona de la garganta porque necesitas expresar muchas cosas que tienes dentro. Puede ser en el plexo solar, puede ser en las muñecas, en la zona de atrás de las rodillas, puede ser una gotita en el chakra corona. Déjate guiar por tu intuición. Simplemente inhálalo y bueno, a ver qué ocurre. Mi nombre es Rosy Tirado y espero que te animes a probar esta pizquita de motivación que a veces nos falta para ponerle salsa a la vida.